Querido hermano, como podrás saber, no nos volveremos a ver. Te escribo esto con todo el dolor de mi corazón, pero nací feliz por haber podido despedirme de ti. Te quiero y siempre te querré. Eres mi hermana, mi alma gemela y la que me enseñó lo que es el amor y la felicidad desde que nací. Quiero que me hagas un último favor. Vive esta vida por las dos. Sé feliz, por mí y por ti. Y ama como amabas a mí. Por favor, sé cuidadosa con la gente. Nunca sabemos cuáles son sus intenciones. Recuerda que eres una persona increíble y que tú sola eres capaz de todo. Te quiere, Adelaine. Querida hermana, hoy emprendo una nueva aventura, por ti, por mí y por todos. Me mudé a Madrid durante un tiempo, pero sé con certeza que volveré. Lucía se ha ofrecido a cuidarnos el piso, gracias a ella podré alargar mi estancia allí. Mi propósito es dar a conocer tu historia y luchar por la seguridad y los derechos de todas las mujeres. No podemos seguir calladas, esperando a que esto se solucione solo, porque no va a ser así. Necesitamos unirnos, dar a conocer nuestra postura y erradicar todo aquello que nos han hecho y nos siguen haciendo a día de hoy. Te prometo que uniré nuestras voces con todas las de las demás. Te llevo siempre conmigo. Adiós.